Espectacular moto, Álvaro. ¿Cómo estás? Contanos de dónde venís. De Punta Arenas, me llamo Álvaro, como te digo, y vengo de Punta Arenas. Llegamos ayer como a las 3 de la tarde acá a Ushuaia. ¿Qué tal el viaje? Estuvo muy lindo, el viaje muy lindo. Sí, el día espectacular estaba para andar bien en moto. ¿Cuántos son los que se vinieron? Contanos. Vinimos 5, 3 de Punta Arenas y 2 de Chiloé, de la isla grande de Chiloé de Chile. Sí, ellos llevan más días viajando, así que nos encontramos en Punta Arenas y seguimos viaje a Ushuaia. ¿Qué les parece el encuentro que se hizo aquí en el fin del mundo, aquí en Ushuaia? Sí, espectacular, todo bonito, todo bien. Lo hemos pasado súper. ¿Se han ido en diferentes encuentros también relacionados dentro del país de Argentina como de Chile también, no? Sí, pues. En Río Gallego. Tratamos de ir a todo lo que alcancemos. De repente por el trabajo no podemos ir, pero igual vamos cuando se puede. ¿Qué significa para vos subirse a estas dos ruedas y empezar a recorrer el camino? Para uno es espectacular, es bonito, anda libre, es súper bueno para nosotros. ¿Significa libertad? Sí, pues obvio, libertad. ¿Se puede escuchar esa moto? ¿Cómo suena? A ver, atención, vamos a escuchar esta moto impresionante. Ahí la va a encender. Una moto terrible, moto, por Dios. Sí, es una Kawasaki 1000, muy cómoda, rápida, hay que andar bien. Que tengas un buen retorno, te agradezco que hayas hablado conmigo. Un abrazo grande para nuestros hermanos chilenos y gracias por estar acá con nosotros en el fin del mundo. Bueno, gracias a ustedes, todo muy bonito. Sí, de esta manera, por supuesto. Estamos en el encuentro de motos aquí en Ushuaia. Bueno, estamos con Federico y Luis. Ellos también se vinieron al moto encuentro aquí en Ushuaia. Y bueno, ahora se siente el frío, pero bienvenidos. ¿Cómo están? No, muy bien, muy bien. La verdad que mucho frío. Yo vengo de San Juan, o sea que en esta época ya hace mucho calor, pero el calor de acá de Tierra del Fuego se siente. O sea, nos hace un poco más ameno el frío que estamos sintiendo en realidad. San Juan, varios kilómetros, ¿cuántos kilómetros? Sí, algo de 3.500 kilómetros. 3.500 kilómetros que lo hemos hecho en 5 días. En 5 días, ¿y qué tal el viaje? ¿Cómo hicieron para venir? O sea, ¿se vinieron con muchos compañeros? ¿Viniste solo? Yo vine con un compañero, éramos dos, nos vinimos por la 40, muy tranquilos, tratando de hacer de a poco, de 600 kilómetros, 700 kilómetros por día, descansando, conociendo, no, muy lindo, muy lindo. La verdad que un sueño llegar acá, al lugar más austral del mundo, era un sueño que tenía hace 20 años, que me compré la primera moto, era venir acá en realidad. Llama la atención, ¿no? Venir al fin del mundo. Se habla mucho también del sur argentino, pero bueno, hoy tenés la posibilidad de conocerlo, de cumplir el sueño y de encontrarte con un montón de motos, de muchos compañeros que han venido de diferentes lugares. ¿Qué significa para vos subirte al dos ruedas? Y me significa poder cumplir, como te digo, el sueño, y la verdad que me ha sorprendido el haber conocido esta parte del país que no la conocía. Y lo que más me ha sorprendido es que hay mucha gente extranjera que viene, se toma el tiempo de conocerlo, y nosotros siendo parte de la Argentina, por ahí para mí en mi pueblo, en mi ciudad, es una aventura. Pero la verdad que no es una aventura, tendría que ser las vacaciones de todo argentino venir a conocer este lugar tan lindo que tenemos nosotros acá. A ver, contame, ¿cuál es tu moto? Esta BM es una GS 1200, y bueno, viajé con otro amigo que él se ha ido para el hospedaje. En una Yamaha 1200 también. A ver, atención. Un sonido tan agradable tiene esta una moto gigante. Sí, tiene una. Es muy, muy suave, es muy frutera, es para travesía, te permite andar en diferentes terrenos y es muy agradable, como te digo, la moto, es excelente para esto. La verdad te agradecemos muchísimo de que te hayas venido aquí a Ushuaia, obviamente la bienvenida, y también te deseamos un retorno, buenos vientos para tu retorno a tu hogar. Bueno, buena ruta como decimos nosotros, y la verdad que he quedado encantado y pienso volver. O sea, esto fue un sueño llegar acá y la verdad que pienso volver, en cuanto pueda me vengo de vuelta para acá.
las puertas siempre abiertas, mi amigo. Por supuesto, la verdad que la gente que vive acá marca el patriotismo dentro de la Argentina. La verdad que es para sacarse el sombrero. La verdad que los felicito a todos ustedes. Muchísimas gracias. No, por favor. Bueno, y ahora vamos a hablar con Luis, que Luis también estaba con nosotros en la charla. Pero Luis nos va a contar de dónde se vino. Luis, ¿dónde viniste? De Mendoza. Ah, bueno. De Mendoza. ¿Qué tal, eh? Bien, mendocino. Sí. Y también son muchos kilómetros de allí hasta acá. Sí, cerca de 4.000 con todas las visitas que hemos hecho a distintos pueblos. Para nosotros venir al sur, como decía mi colega, es una odisea. Es como el sueño de todo motero, todo motociclista. Hacer tantos kilómetros para conocer un punto tan austral, que es el más austral del mundo, donde convergen un montón de, bueno, climas, por ejemplo, el tema del viento, pero como dijo bien mi compañero, tiene que ver con una cuestión de que el calor humano de lo que es Ushuaia, la organización, la gente, la verdad que estamos muy contentos y esperamos el año que viene para volver nuevamente, estamos muy felices. Qué lindo. Próximo encuentro, ¿ya tienen planeado dónde irse? O sea, ¿ya saben más o menos que va a haber un encuentro muy prontito? Mira, la verdad, te soy honesto, nosotros preferimos viajar, conocer distintos lugares, hacer turismo. En base a esto que hemos vivido, nosotros, yo en mi caso particular, voy a venir con mi familia en mi vehículo y para que ellos conozcan lo que yo pude apreciar gracias a la moto. Así que, bueno, les agradezco a ustedes porque esto, la verdad que es algo muy bueno para nosotros. Conocer lugares que en mi vida creí podía reconocer gracias a la moto, pero a la buena organización y al ambiente de lo que es la moto. Qué lindo. ¿Qué moto tenés? Contanos. Ah, es una Kawasaki 650, una KLR, una moto de batalla, como quien dice. Pero un montón. Sí, encendela, ¿podés encenderla? Una moto espectacular. Bueno, acá lo más importante en todo esto, que ustedes realmente siempre vienen acompañados por Dios en la ruta, acompañados por supuesto con el deseo y la fe de poder llegar a cada rinconcito. Eso es lo más importante y que obviamente nosotros queremos desearte un buen retorno a tu hogar. Buenas rutas, se dice, buenos vientos, ¿cómo se dice? Sí, lo que voy a destacar es una cuestión. No importa la moto, puede ser más chica, más grande, lo que importa es el espíritu. La moto son dos ruedas, a todos nos da el aire, ¿sí? A todos nos da el agua, los kilómetros son los mismos, puede que lleguemos antes o después. El tema es la intención, querer, no siempre se puede, es una cuestión familiar, pero el que pueda, el que... En realidad esto tiene que ver con una cuestión muy personal y la moto a nosotros es como un cable a tierra después de tanto tiempo de trabajo. Cada uno, lo que vos ves acá, tiene una historia, una familia, una situación particular. De verdad, la moto es como un cable a tierra. Así que los invito a todos, el que tenga por ahí, que tenga la intención de viajar, hágalo, porque va a volver nuevo. Qué lindas palabras, realmente maravilloso. Gusto. Muchísimas gracias. Así, de esta manera, llegan a Tierra del Fuego, Ushuaia. Y vos lo ves a través de Canal 12 y a través de... Bueno, estamos con el Lobo Solitario de Puerto Deseado. Lobo, bienvenido. Muchas gracias a ustedes. Bueno, como vos lo decías, el Lobo Solitario presente en el 12º encuentro de Latitud 54. Una organización muy buena porque creo que ha superado todas las expectativas hasta de la misma comisión. Es más, a mí me superó la expectativa por ver tanta cantidad de motos. De amigos, conocidos, gente nueva. Yo veo que te has venido con tu compañera. Aparte de compañera de la moto, que esta moto es magnífica, has venido con la Loba, dijiste. Correcto, siempre viajo con ella. Desde que estamos juntos, no hemos dejado de viajar. Y bueno, es así, estamos casados hace 8 años. Y bueno, venimos haciéndolo con la pasión que tenemos los dos, que es por las motos. Esto es una... Permiso, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bueno, felicitaciones. Me ha dicho acá el Lobo que la Loba se ha casado con usted y que recorren las rutas juntos en esta magnífica moto, ¿no? Así es, sí, sí. Hace ya varios años que andamos juntos en esta moto. Qué lindo. ¿Qué significa para vos recorrer junto
al amor de tu vida, recorrer las rutas, viajar, conocer países, conocer lugares y encontrarte con un montón de gente que también hace lo mismo. Y no es lo mismo viajar en un auto que viajar en una moto. Uno en la moto es como que está metido dentro de los paisajes, de los lugares, conoce gente, todo el mundo se te acerca a conversar, a charlar, a preguntar de dónde sos. Es otra cosa, no sé, es lindo, es muy lindo. ¿Qué es lo más emocionante que te pasó, por ejemplo, junto con él, parando en algún lugar? Y que en todos lados donde vamos nos reconocen por nuestra moto amarilla. Tal cual. Mirá, hace un par de años estuvimos por el norte, Salta, Santa Fe, Rosario, y todo el mundo nos veía en la calle y nos saludaba y nos paraban a hacernos nota, igual que ustedes ahora. Lindo, muchas gracias. No, por favor, gracias. Es la más llamativa de todas para mí, ¿eh? Así dicen, igual uno de los organizadores me dijo, yo la tenía en la plaza a la moto y me dijo, no, trae tu moto para acá porque están todos amontonados allá, quiero que la moto esté acá frente a la entrada, porque es una moto que está llamando mucho la atención. Bueno, acá está. Felicitaciones por la compañera magnífica que tenés, realmente me pone contento de que puedan viajar juntos, de que puedan recorrer todas las rutas y seguir conociendo gente, como es esta forma de vivir junto en estas dos ruedas, ¿no? Sí, correcto, esto es una pasión, o sea, más allá de que a uno le guste el viento en la cara, como bien dice la canción, es una pasión la que tenemos y bueno. Qué lindo, muchas gracias. ¿Podemos escuchar la moto encendida? Atención. Es una moto impresionante. Realmente es una moto muy linda, muy llamativa. Maestro, que tenga un buen retorno, buenas rutas, buenos vientos. Y bueno, agradecemos. Y por supuesto, gracias por venir aquí a Ushuaia para que nosotros podamos disfrutar de la maravilla de estas motos y por supuesto de todo el amor que le ponen ustedes también cada vez que se vienen. Yo agradezco a ustedes por la nota. Bueno, un saludo cariñoso para la ciudad de Ushuaia. Hacía ya unos años que tenía muchas ganas de venir porque yo en otros anteriores estuve presente con los amigos de Latitud y bueno, siempre la bienvenida, la atención de los chicos, la más Gabriela, que la conozco de hace años, a Gaby, bueno, contento por eso, así que me voy con la satisfacción de haber visto que esto ha crecido mucho, el encuentro de Ushuaia, el del fin del mundo, ha crecido mucho. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la nota, gracias. Bueno, hablamos con sanjuaninos, hablamos con mendocinos, hablamos con chilenos, hablamos con gente de Buenos Aires y hoy hablamos también con una persona, pero muy especial porque es de acá, de Ushuaia, Tierra del Fuego. ¿Cómo estás? Bien, todo bien, disfrutando el día. Qué lindo poder tener el encuentro de moto en la propia casa, ¿no? Sí, la verdad se está programando durante todo el año, ¿viste? Para que llegue este momento. Muy lindo. Hace mucho que te dedicas a tener la moto, a vivir este sentimiento de ¿se dice motero? Sí, se dice motero. Este es el número 12 y yo participé en los 12 eventos, así que hace 12 años que estamos preparando la moto para fin de año. ¿Has conocido mucha gente? Sí, mucha gente. Muy lindo. Muy bien, mucha gente de afuera, se hace muy agradable. ¿Te fuiste a otros lugares también invitados por ellos? Y hemos viajado mucho al encuentro que se hace en Punta Arenas todos los años. También se hace Calafate, Río Gallegos. Lindo evento. A veces por falta de tiempo uno no puede viajar a todos los lugares, ¿no? Sí, a todos los lugares, sí, es verdad. Pero bueno, viajamos. Vamos para el norte, hemos ido a Buenos Aires, hemos hecho varios viajes. Y la gente que no conoce Ushuaia, que todavía no vino al encuentro de motos, ¿qué le dirías vos? No, que es un excelente proyecto para programar el viaje por el hecho de lo que implica el viaje en sí, digamos. Y llegar acá, vivir esto, que no es un encuentro habitual como todos los demás. Porque en el norte se hace más en lugares así tipo camping, con carpa, fogón. Y acá por una cuestión climática se utiliza más lugares cerrados.
Entonces hace que la gente esté más unida, más charla, más conversación, más camaradería. Si vos vas a un camping también sería otra cosa linda porque el clima te lo permite, porque podés vivir afuera y todo lo demás, pero también se dispersa, se hacen grupos separados. Acá como que todos vivimos ahí adentro del mismo evento y está bueno, está bueno. Te queremos agradecer la nota y por supuesto, nada, vamos a seguir disfrutando este gran encuentro. Bueno, dale, sigan disfrutando, que está lindo para todos. Gracias. Bueno, hemos hablado con mucha gente, pero ahora estamos hablando con un grosso de verdad. Leonel, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien. Escuchame, ¿sos de Ushuaia? Sí, sí, porque son más seguros. Bueno, ando de los 6, 7 años por ahí. 6, 7 años, qué bueno. ¿Y qué dice tu papá? Muy, muy contento se pone cada vez que me ve andar. Me divierto encima. ¿Te cuidás? Yo veo que te pones sí, el casco. Sí, sí, me pongo los guantes, me pongo casco. Y nada. ¿Sos precavido para manejar? Sí, sí. Bueno, más o menos. Sí, más o menos. Bueno, estamos compartiendo esta pequeña nota con él y que se ha venido con su cuatriciclo. Él es de la ciudad de Ushuaia, está con su papá. La familia obviamente apoya de que vos te vengas también en el encuentro de motos, ¿no? Sí, sí, me apoya mucho. Mi familia me apoya un montón. Sí. ¿Qué le dirías a aquellos chicos que van a arrancar a manejar? ¿Qué tienen que ponerse primero? Bueno, les recomiendo ponerse protección, cascos. Guante y si son primerizos sí. Se tiene que poner un uniforme especial para las caídas y básicamente eso. Qué bueno, qué bueno. La verdad que sos un genio, te felicito. A ver, acelerala. Esto sí que es una locura, ¿eh? Choque los cinco. Bueno, vinimos al encuentro de motos y por supuesto agradecer a todo el mundo que nos permitió hacer la nota. Vinimos a recorrer, caminamos, vimos a todas las motos, entramos adentro, salimos, vimos el freestyle. Todo, todo, lo viste y lo vas a ver por Canal 2, el informativo de la web, a través de las redes sociales. ¿Nos vamos en moto? No, pará, yo me voy en taxi, no tengo moto, pero bueno, chao.